Las FARC presentaron el equipo negociador, las cuales llevarán a cabo las conversaciones de paz con el gobierno nacional. Una de las pretensiones del grupo de la guerrilla es la presencia de Simón Trinidad en la mesa de diálogo. Las FARC presentaron el equipo negociador que llevará las conversaciones para buscar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. En conferencia de prensa desde La Habana, Cuba, la cúpula de la guerrilla designó a Luciano Martín Arango, alias Iván Márquez, y a Jesús Santrich como los líderes negociadores que serán los encargados de dialogar con las autoridades colombianas. En este caso, de las conversaciones que adelantamos con el gobierno, los delegados nuestros podemos informarles que están Iván Márquez y Santrich. Ellos dos estarán en la nómina de los que van a adelantar las conversaciones con el gobierno. Hasta ahora. Próximamente nosotros les daremos a conocer el resto de compañeros que van a estar aquí en la mesa. Iván Márquez. Jesús. Y José Santrich. Jesús o José. Son comandantes. Ese es el equipo negociador de FARC. El equipo negociador de FARC. Iván Márquez. Por bien, favor, allá. Perdón, yo le acabo de complementar. Iván Márquez es miembro del secretariado de la FARC. Márquez, quien ya ha sido negociador en otros intentos por sellar la paz, es uno de los seis miembros del llamado secretariado o máxima jefatura de la organización, mientras que Santrich es integrante del Estado Mayor Central, un cuerpo de unos 30 miembros y que está por debajo del secretariado. El vocero rebelde, Mauricio Jaramillo, que también es miembro del secretariado, señaló también que exigirán la presencia de Simón Trinidad en la mesa de diálogos. El gobierno colombiano guarda silencio con respecto a esta iniciativa.